tengo claro que hoy vamos a ver un partido muy abierto, Paco. El equipo visitante no tiene más remedio que lanzarse al ataque desde el primer minuto si es que quiere remontar la desventaja del encuentro de la ida. A mí me mola, Manolo. No pueden guardarse nada. Y los de casa tampoco pueden fiarse y quedarse a esperar. Un golito lo cambia todo. Con permiso del clásico, este es uno de los principales partidos del calendario español. En efecto, Manolo, la rivalidad entre los dos vecinos de la capital es tremenda y hoy vamos a poder disfrutarla. El Real Madrid tiene a sus jugadores muy motivados tras haber ganado su último encuentro fuera de casa en el que se enfrentó al Athletic de Bilbao. Ganaron 2-0 y casi sin despeinarse, Manolo. Están como un tiro y seguro que hoy ganan otra vez, ya verás. ¿Qué te parece que este equipo va a plantear un partido presionando arriba al equipo rival? Pues es un arma de doble filo, Manolo. La presión en todo el campo desgasta mucho a los jugadores. Puede robar, pero también puede desagotarlos. Si analizamos el 11 que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de 4 en el centro del campo, Manolo, para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Está hoy en el centro de muchas miradas. ¿Qué opinas de ese protagonismo, Paco? Viene de lograr un doblete, Manolo, así que andará con la confianza por las nubes, imagino. No me gustaría tener que marcarle el día de hoy. El árbitro va a la señal para que ruede la pelota en esta semifinal de la Copa de España. Todos clavaditos en su asiento porque comienza el fútbol. Solo uno puede llegar a la final y da pena porque los dos han estado haciendo un torneo excepcional. Pogba. Cristiano con el cuero. Benzema. Abre el balón a banda. Benzema. El expreso de Gales Bale. Tirazo de Pogba. Koke. Sufriendo ahora presión. Cedric. Teo Hernández. Correa. Ojito al ataque del Atlético de Madrid. Busca ayuda en la jugada. Adiós, adiós, dice Griezmann al defensa. Pogba. Gareth Bale. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Saúl. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Luchando por robar el esférico y atacar. Bale. Peligro, peligro. Cristiano. El bicho. Ronaldo. Gol, 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 gol. Muy bien hecho. ¡Vaya definición! Un gol magnífico, un disparo envenenado que ha entrado por toda la escuadra. El portero no podía llegar pese a su estirada. ¡Madre mía, qué forma de colarla por la escuadra! Chicharro imparable que se ha marcado el jugador, es tremendo. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Abre el marcador con este tanto 1-0. Velázquez.
se la devuelve. Camino libre para el Atlético de Madrid. Puede centrar. La posición busca. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Carrasco. Se lanza por el balón con una entrada arriesgada. Cristiano Ronaldo el bicho. Hernández. Coque. Saúl. Que les den un balón para ellos dos solos. Ahí está creando peligro. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Pogba. Toni Kroos. Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja. Hernández. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando por el costado. Marcos Llorente. Toni Kroos. Lo tiene Karim. Atención que chuta a Cristiano. Han roto el empate y fíjense porque ha sido con este gol. Le ha quitado las telarañas a la escuadra con ese golpeo de primera, Manolo. Y con potencia, que es mucho más difícil. Cedric. Velázquez. Saúl. Cada vez más cerca de la portería rival. El defensa no puede con él. Ramos estuvo listo adelantándose al pase. Cristiano con el cuero. Benzema. Pogba. Intercepta el pase. Atención que el Atlético de Madrid está atacando. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Felipe. Carrasco. Carrasco se saca un centro mágico al área. Sale y coge el esférico suelto. Marcos Llorente. Benzema. Juega Bale. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Correa. A ver, monstruo. Si entrenamos los pases, Dios mío. La jugada lleva peligro. Busca el hueco para chutar. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Tienen estos cuartos de final muy de cara. Solo un error suyo podría hacer que se les complicara las cosas, Paco. Dos, en realidad. Si tienen la cabeza fría en esta segunda mitad, no deben pasar problemas. Tienen la final a tiro y no creo que quieran fallar ahora. Peligro. Cristiano, el bicho Ronaldo.
El colegiado señala que se reanude esta semifinal que, recordemos, nos dará uno de los finalistas de la Copa de España. Los jugadores lo saben, van a hacer todo lo posible para estar ahí. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. ¡Tirazo de Pogba! ¡Gol! ¡Ay, el palo sí que ha ayudado al delantero! Señores, señores, el balón ha pegado en el palo y luego se ha colado en la portería. A menos suerte, Paco, un pelín por lo menos, ¿eh? Podría haberla escupido hacia afuera, eso está claro, pero ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que haya goles. Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles. Coque. Godín. Carrasco. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Me parece que esta es una de esas ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir aplausos y homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. Felipe Luis. Abren a la zona lateral del campo. Griezmann. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Allá va con ganas de comerse, busca la portería. Pogba. Corta el pase y puede haber contraataque. Ojito al ataque del Atlético de Madrid. Prueba suerte. Marcos Llorente. ¡Madre! Desde ahí podría incluso tirar. ¡Hernández! ¡Ay, olés del público! ¡Cross! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Eso tiene que ser falta contra el Madrid! ¡Cartulina amarilla! Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Se retira un jugador para dejar paso a un compañero. Toni Kroos, el alemán, abandona el terreno de juego con una tarjeta amarilla a la espalda. Su sustituto ya está listo para entrar. Pogba. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Isco. Modric. Ahí está creando peligro. Benzema las clava desde ahí. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana. Van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. El futbolista ya va camino de la caseta y se puede ir con la cabeza bien alta. No sé si es exagerado decirlo, pero Manolo, para mí este es el alma del equipo.
Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Centro en zona peligrosa. El bicho tiene el balón. Pogba. Modric. Cristiano Ronaldo. Pogba. ¡Ojito! ¡Chuta el bicho! ¡Uy! El tiro va en el travesaño. ¡Menuda ocasión! Falla el pase y lo recupera el rival. El bicho sacrifica el ataque para... ¡Atención! ¡Que chuta a Cristiano! Bueno, bueno, bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Peligro, peligro, la tiene el bicho. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Tirazo de Pogba. Pierden el balón a la primera. Intenta el disparo. Saúl. Peligro, peligro. La pierden y tienen que volver a buscarla. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10, por tanto, para que se cumpla el tiempo reglamentario. Cristiano con el cuero. Se marca la posición antirreglamentaria, por tanto, balón parado. Cero sigue el electrónico y esto parece que va a cambiar, Paco. Poquito, ¿cómo crees que va a afectar esto en los próximos compromisos? El Real Madrid se enfrentará al Málaga tras este partido. Salvo desastre de última hora, hoy se irán de aquí como justos vencedores. Poquito al ataque del Atlético de Madrid. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Intercepta justo a tiempo. Griezmann va por ella. ¡Vieto! Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Sergio Ramos con la pelota. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos, eso es mucho tiempo, ¿eh? El cuero controlado y en los pies de Ronaldo. ¡Chuta el bicho! Oblak, impresionante. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El árbitro pita al final del partido. Ha sido una dura batalla campal, pero ya tenemos un finalista. Una de esas eliminatorias que hacen afición, sin duda. Hemos tenido emoción hasta el último instante. Mira, Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos. Sí o sí, cuando juegan bien y cuando juegan mal. Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo. Ha estado a nada de marcar 2 goles, porque uno se lo ha sacado la madera. Ha sido importante para la victoria del equipo. Y si nos centramos en Griezmann, de jugadores como él siempre esperas que haga algo bueno para los suyos. Pero hoy, nada de nada. Así les ha ido. Bale. Peligro, peligro. Cristiano. El bicho. Ronaldo. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Tirazo de Pogba.
conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Allá va con ganas de comerse. Busca la portería. Cristiano Ronaldo. Pogba. ¡Ojito que chuta el bicho! El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. ¡Chuta el bicho!